Aprendo en casa. Muy buenos días, niñas, niños y queridas familias. Alin Puncha Huayje Chaycuna, Pana Chaycuna. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para continuar con el desarrollo de habilidades de niñas y niños del segundo ciclo, es decir, del nivel inicial de la modalidad de educación básica especial. Empezamos con muchas energías este episodio, así que llamen a toda la familia para que se unan. En esta ocasión, tenemos una nueva actividad para que realicen juntos en casa. Les traemos nuevas canciones y cuentos para disfrutar. Además, nos acompañará nuestra especialista de CEBE para compartir con todas y todos nuevas sugerencias de adecuaciones según el tipo de discapacidad. Tampoco se pueden perder nuestras secciones Aprendemos a usar los pictogramas, El semáforo del progreso como familia y por último, pero no menos importante, nos acompañará nuestro amigo Paul, quien nos enseñará nuevas palabras y frases en lengua de señas peruana. Cierto, no me puedo olvidar de mi buen amigo Moisés. Hola Moisés, ¿listo para iniciar con el aprendizaje y la diversión? Hola Daniel, hola querida familia, estoy listo para iniciar el programa. ¡Genial Moisés! ¿Quieren saber por qué tengo estos dos pañuelos de colores? ¡Sí! ¡Genial! Usaremos estos pañuelos de colores o telas para realizar una divertida actividad. Las habilidades motrices fundamentales o destrezas básicas como caminar, correr, girar, al igual que otras, ayudan a las niñas y los niños a tomar conciencia de ellas y ellos mismos y de su relación con el entorno que les rodea. También apoyan la salud y el buen estado físico. Las habilidades motrices fundamentales promueven el desarrollo de todas las áreas que son esenciales para movilizarse y desplazarse en el hogar, en la escuela y en la comunidad. ¡Qué interesante!, ¿no? ¿Preparadas y preparados para jugar y divertirse en familia? ¡Sí! ¡Excelente! Por eso, este episodio se llama Juego con pañuelos para desarrollar mis habilidades fundamentales. ¡Perfecto! Como lo mencioné anteriormente, utilizaremos pañuelos de colores o pedazos de telas delgadas que tengan en casa, así como estos. Bien, ¿cómo realizaremos el juego? Primero, colócate frente a tu niña o niño y mueve el pañuelo cerca de ella o él para que intente atraparlo. Aliéntala o aliéntalo a seguir el movimiento del pañuelo con la cabeza y los ojos. Ahora, dejen caer el pañuelo desde una altura elevada y motívala o motívalo a atraparlo con las manos, la cabeza, el pie u otra parte del cuerpo. ¿Lo hacemos de nuevo? Para que puedan apreciar con mayor claridad cómo desarrollar esta actividad, les presento el siguiente video que nos llega gracias a Olimpiadas Especiales Internacional. ¡Adelante! Divertido es este juego. Invita a toda tu familia a participar. Pueden repetir el juego del video y también jugar a arrojarse pañuelos unos a otros. Y quien atrape el pañuelo va diciendo números, colores o nombres de animales, etc. Ejemplo: lo atrapé, soy el número uno. O soy el rojo. O soy un león. También pueden jugar a que tu niña o niño nombre diferentes frutas, verduras y otros alimentos saludables cada vez que arroje el pañuelo.
Por ejemplo, dice papaya o tomate mientras arroja el pañuelo. Así va aprendiendo que realizar ejercicio y comer frutas y verduras es importante para sentirse bien. Para que sea aún más divertido, motiva a tu niña o niño a escuchar cuidadosamente qué debe hacer con el pañuelo. Por ejemplo, dile: pásale el pañuelo a la persona que está a tu lado. O pásale el pañuelo por detrás de tu espalda a la persona que está junto a ti. ¡Qué genial este juego! ¿Cierto? Llegando a casa, lo jugaré con mi familia. Bien, ¿qué les parece si para complementar este divertido juego compartimos la siguiente melodía en casa? ¿Sí? ¡Sí! ¡Genial! Agradecemos a Vanessa Mispireta de Canta Maestra por esta linda canción. Sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. Sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y prisa. Sube, sube la arañita, va tejiendo su tela. Baja, baja la arañita, con cuidado y sin prisa. ¡Qué divertida canción! Ya sabes, si quieres volver a cantarla, puedes encontrarla en www.aprendoencasa.pe. ¡Uf! Aún nos queda mucho por compartirles en el programa. Ahora doy pase a nuestra especialista del CEBE, Suzette Palomares, quien compartirá con nosotros las sugerencias de adecuaciones según el tipo de discapacidad. Atentas y atentos. ¡Hola, Suzette! ¡Hola, Daniel! Hola niñas y niños y queridas familias, soy la especialista del CEBE, Suzette Palomares, y les explicaré cómo podemos realizar esta actividad llamada Juego con Pañuelos para desarrollar mis habilidades fundamentales con familias de niñas y niños que deseen fortalecer habilidades sensoriales. Me acompaña como siempre Memo. ¡Hola, Memo! Saluda a todas y a todos. ¡Hola! Para empezar esta actividad, es necesario que un integrante de la familia se acerque a tu niña o niño y tome con suavidad la mano. De esta manera se dará cuenta de que el adulto se está dirigiendo a ella o a él. Luego, llévala o llévalo a un lugar ventilado e iluminado. Y pídele, tocándole la mano, que se ponga cómoda o cómodo, sentado o de pie. En la condición de sordoceguera puede haber lo que llamamos restos visuales o auditivos, que es una capacidad limitada para ver u oír, que la niña o el niño aún conserva. Identifica en tu niño o niño ¿qué sentido es el que conserva mayores restos sensoriales? Y apoyándote de gestos o de palabras, comunícale que vamos a jugar. ¿Jugamos, Memo? Bien, empezamos. Inicia pasando el pañuelo por su rostro para que lo sienta e intente tocarlo y atraparlo.
A ver, Memo, ¿sientes el pañuelo? ¿Sientes cosquillitas? ¿Puedes atraparlo? Muy bien. Una vez que toque y lo atrape, pasa a otro pañuelo por su rostro, haciendo que deje el pañuelo que tenía ya en la mano y así hasta que llegue el momento en que pueda pasar el pañuelo a la persona que está a su costado. Si deseas, puedes utilizar pañuelos con diferentes texturas, formas, tamaños, olores como perfume, vinagre o alcohol u otros elementos que los diferencien. También puedes usar pañuelos secos, mojados, ásperos, suaves o pesados. Así, a través del tacto, del olfato o los restos de visión o audición que pueda tener tu niña o niño, reconocerá los distintos tipos de pañuelos que atrapa. Y pregúntale, ¿cómo es este pañuelo que atrapaste? ¿Y este otro? Si logra atrapar los pañuelos fácilmente, aléjense un poco para incrementar la dificultad. Hazle saber con palmadas en su hombro o tomándolo suavemente de sus manos y haciendo palmas lo bien que ha realizado la actividad. Verán cómo disfruta jugando en familia. Nos despedimos, Memo. Hasta pronto, Daniel. Hasta pronto, niñas y niños y queridas familias. Me encantó compartir con ustedes esta actividad. ¿Seguimos jugando? Ok. Gracias por compartir estas importantes sugerencias con nosotros, USET. ¡Chao, Memo! ¡Hasta pronto! Si necesitan repasar las sugerencias que nuestra especialista de CEBE nos brindó, recuerden que pueden ingresar a www.aprendoencasa.pe. ¡Qué bloque tan interesante y divertido hemos tenido! Nos tomamos un pequeño descanso para luego de la pausa continuar con el siguiente bloque del programa. Moisés y yo regresamos en breve con más aprendizaje y diversión. ¡Ya venimos! ¡Hola, hola! Ya estamos de regreso en Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación dedicado para seguir desarrollando habilidades de niñas y niños del ciclo 2 del nivel inicial de educación básica especial. Muy bien, familia. Continuemos con el aprendizaje y la diversión. En este segundo bloque, continuaremos trabajando en la experiencia de aprendizaje Te cuento cómo me siento y con la actividad Juego con pañuelos para desarrollar mis habilidades fundamentales. Pero antes de continuar, quiero que escuches este lindo cuento elaborado por la Dirección de Educación Inicial del MINEDU y que nos trae nuestro libro mágico de Eve. Se titula Con los ojos abiertos, yo escucho. Cuento. Con los ojos abiertos, yo escucho. Cuando llega el día, me despierto. En el día, con los ojos abiertos, yo escucho el murmullo del río y las piedras, el silbido del viento en las retamas, el canto de las palomas, a las ovejas pastando y balando, al perro ladrando. En la noche, con los ojos abiertos, escucho al grillo chirriando, cri, cri, cri. Las ranas croando, croac, croac. La respiración de mi madre y los latidos del corazón de mi padre. La lechuza gritando, pijuy, pijuy. La bandada de lejles anunciando la helada, lic, lic, lic. La voz de mi abuelo contando una historia. Cuando llega la noche, me abrigo y con sueño me duermo. ¡Qué lindo cuento! ¿Y cuántos sonidos podemos percibir cuando estamos muy atentos, verdad? Al terminar el cuento, puedes preguntarle a tu niña o niño, ¿te gustó el cuento?
¿Qué sonido del cuento te gustó más? ¿Qué sonidos te gusta escuchar cuando estás en casa o allá afuera? Muy bien. Luego de esta entretenida historia, me toca presentar nuestra sección Aprendemos a usar los pictogramas. Como ya saben, los pictogramas son dibujos sencillos que usan los estudiantes con dificultades comunicativas para expresar lo que quieren, lo que sienten, lo que hacen y, en general, lo que desean comunicar. A partir de estos sencillos dibujos, que puedes dibujar tú mismo, las niñas y los niños no solo se comunican, sino que también aprenden con ellos. También puedes usar fotos que puedes tomar a tu niña o niño con tu celular y después imprimirlas. Por ejemplo, le puedes tomar una foto comiendo y cada vez que quiera comer señalará esa foto. Así, con otras acciones como ir al baño, ir a dormir, jugar, entre otras. A continuación, te voy a presentar imágenes que puedes utilizar para comunicar la actividad que hemos desarrollado en este episodio. Juego con pañuelos para desarrollar mis habilidades fundamentales. Realiza la siguiente pregunta a tu niña o niño. ¿Para qué jugarás con pañuelos? Usemos los siguientes pictogramas para que responda. Primero, muéstrale el pictograma de jugaré. Luego, muéstrale el pictograma de mover. Y por último, muéstrale el pictograma de cuerpo. Ahora, junta las imágenes de forma horizontal de izquierda a derecha para que tu estudiante, señalándolos, nos pueda comunicar lo siguiente. Jugaré para mover mi cuerpo. ¡Qué sencillos de usar son los pictogramas que están en la guía SAC! Úsenlos en familia y aprendan juntos divirtiéndose. Si tu niña o niño no logra comprender el significado de los tres pictogramas que te sugerimos para esta actividad, escojan uno y empiecen por enseñarle solo ese. Poco a poco aprenderá otros. ¡Perfecto, familias! Sigan practicando juntos para que mejoren su habilidad en el uso de pictogramas. ¡Continuemos! Rojo, ámbar, verde. ¿Nos dicen algo esos colores? ¡Así es! Pasemos a el semáforo del progreso como familia para conocer cómo hemos avanzado en nuestra actividad. Ustedes ya lo conocen mejor que yo. En este semáforo podrán ubicarse en una de sus luces y saber si es recomendable seguir practicando la actividad o si podemos continuar con una actividad más retadora. Familias, para conocer en qué luz del semáforo están, realícense las siguientes preguntas. ¿Qué tal le fue a tu niña o niño con esta actividad? ¿Atrapó los pañuelos con alguna parte de su cuerpo? La luz roja significa que están iniciando el aprendizaje. Si tu niña o niño no se sintió cómodo realizando esta actividad, no quiso o no logró atrapar los pañuelos, no se preocupen y pasen el pañuelo sobre su piel y su cuerpo, invitándole a sentir la textura y a jugar a atraparlo acercándolo a sus manos. Si no lo logran la primera vez, dejen que descanse y en otro momento vuelvan a intentar. Recuerden que es un juego y que lo deben disfrutar. Si la actividad resulta muy difícil para tu niña o niño, facilítale que logre el objetivo con tu ayuda. Algunos aprendizajes se logran primero con apoyo y después ya lo podrá hacer sola o solo. La luz ámbar significa que están avanzando. Si tu niña o niño participó poco en la actividad, sigamos. Para reforzar sus destrezas motoras, pueden incorporar otro pañuelo en el juego. Tu niña o niño tendrá un reto más grande y de esta manera retará su cuerpo. Si perciben que está cansado, aburrido o molesto, dejen que se relaje y vuelvan a intentar cuando vean que tiene mayor disposición.
Recuerden que las niñas y los niños logran más rápido los aprendizajes jugando. La luz verde significa que lo logró. Pudo completar toda la actividad. Si desean, pueden continuar con una actividad más retadora, como atrapar los pañuelos con el pie, con la cabeza, varios pañuelos a la vez, etc. Lo importante es moverse y divertirse. Encuentren más actividades como esta en www.aprendoencasa.pe. Recuerden que no está mal estar en luz roja o ámbar. Lo importante es reconocer nuestros avances y logros como familia para dedicarles más tiempo y atención, o bien continuar con el aprendizaje de otras actividades. Así que, amigas y amigos, ya lo saben, todas y todos vamos por buen camino. Bien, ahora sí, ¿están listas y listos para aprender nuevas palabras en lengua de señas peruana? ¡Genial! Invitamos a nuestro amigo Paul para que nos enseñe nuevas palabras en lengua de señas peruana, de acuerdo a esta actividad. ¡Hola, Paul! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Moisés! ¡Buenos días, niñas y niños! ¡Buenos días, familias! Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Espero que todas y todos en casa estén practicando las palabras y las frases que les he enseñado. ¿Qué les parece si aprendemos a decir pañuelo? Pañuelo. Colores. Colores. Jugar. Jugar. Mover. Mover. Cuerpo. Cuerpo. ¡Excelente! Recuerden practicar en casa para mejorar su vocabulario en lengua de señas peruana, LSP. ¡Chao, amigas y amigos! ¡Chao, Daniel y Moisés! ¡Hasta la próxima! Gracias, Paul. Practicaré en casa las palabras que nos has enseñado. ¡Hasta la próxima! Antes de despedirnos, recuerden que si tienen dudas o consultas respecto al acompañamiento pedagógico de tu niña o niño, comuníquense con nosotros a través del correo buzondeconsultaeve@minedu.gob.pe o por un mensaje al WhatsApp 944-524-204. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. No olviden practicar en familia esta actividad. Nos reencontramos en el próximo episodio de Aprendo en Casa para Educación Básica Especial. Moisés y yo nos despedimos. Tu Paranchiscama Masicuna. ¡Chao!